El régimen cubano, por cierto, en otra información, da otro frenazo en las medidas de su duro paquetazo económico. Ahora se trata del aplazamiento también del anunciado aumento de precios del transporte en Cuba. Rolando Nápoles está siguiendo este tema y nos amplía a continuación. Rolando, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, sí, muchas gracias. Y se trata de un frenazo que para muchos ya podría ser esperado después de que el régimen sorpresivamente pusiera un freno también al aumento de los precios de los combustibles en Cuba. Una medida muy impopular entre los cubanos. Es algo que venía, pero de que va a tener un impacto severísimo en la población de todo punto de vista. El duro paquetazo económico en Cuba da un segundo frenazo en apenas 24 horas. Tampoco habrá, por el momento, un aumento de los precios del transporte, después de que el régimen se apareció a última hora, un día antes, con que un supuesto ciberataque desde el extranjero le impidió la dramática subida de precios de los combustibles que había anunciado a partir de este primero de febrero. Todos los medios mantendrán su precio actual, así como el transporte urbano de pasajeros, el transporte suburbano, los servicios de lancha. En su sorpresivo anuncio de que aplazaba el aumento de precios de los combustibles, que llevó a paralizar igual el alza de los del transporte, el régimen dijo en su tradicional metalenguaje oficialista que va a informar oportunamente cuando las condiciones estén creadas para estos incrementos. Algo que analistas creen se trata de un frenazo, sobre todo por lo impopular de la medida y su posible efecto dominó en un incremento de precios de alimentos, productos básicos y otros servicios ya caros de por sí en Cuba. Deben estar sopesando la implicación, o sea, la consecuencia, el daño a la economía, el impacto directo en la miseria del cubano con el aumento del combustible y con la concentración del combustible que solo se puede acceder el que tiene divisa. Eso va a generar que el dólar se dispare, eso va a generar desvío, porque el que lo tenga lo va a concentrar, lo va a acaparar y lo va a revender a más precios. Eso va a generar contrabando y eso al final lo que va en detrimento de la capacidad de compra del trabajador, del que vive su salario. Los aplazamientos consecutivos de dos de las más impopulares medidas del paquetazo económico impuesto a los cubanos este 2024 se dan justo en medio de una escasez de los combustibles y un profundo deterioro de todo tipo de transporte en la isla, cuyo servicio estatal ya ni sus propias autoridades pueden prometerle con certeza a los cubanos ¿cuándo y cuánto podría mejorar? Decidieron sustituir un antivirus internacional reconocido con eficacia por un antivirus de producción nacional y ahora están pagando las consecuencias. Se les ha caído el sistema a la corporación CIME y no tienen registro de data en sus servidores por 30 años atrás. Así que están buscando inventarios, están haciendo inventarios a vapor, están buscando gente confiable, la seguridad del Estado, entrando a los almacenes, a los servicentros, para saber por los tanques de combustible cuánto en realidad hay y no tendrían tampoco cómo registrar las operaciones con las tarjetas de prepago que ellos venden para comprar combustible, ni tampoco tendrían el control del combustible que quieren vender en divisa, ni el control a qué precio se vendería con este aumento de precio en moneda nacional del combustible, quitándole el subsidio que dicen ellos que le daban. ¿Cómo era de esperar? Hasta el momento el régimen cubano no ha dado más información, ni por supuesto permite a la maniatada prensa oficialista en la isla investigar o buscar la verdad sobre ese supuesto ataque informático desde el exterior, que dice lo obligó a aplazar hasta una fecha sin definir el drástico aumento de los combustibles en Cuba. Eso sí, ahora amenazó, tras aplazar también la subida de precios en el transporte, con duras medidas a quien viole los precios establecidos en este servicio. Miren, hubo que comprar petróleo para llevarse una muerta, que está muerta desde las 2 de la tarde, desde ayer a las 10 de la noche, que la iban a enterrar a las 2 de la tarde, y la muy sinvergüenza de la funeraria me dijo que ella iba a salir a grabar cuando pasáramos en el camión porque ella no podía resolvernos el problema. Yo quiero que la jefatura de este país, antes que se censure este video, haga algo con toda la partida que me... Y llamamos al gobierno, esos son unos mentirosos, llamamos al partido, son unos hijos de... Y por cierto, recordemos que el régimen ha insistido en que este duro paquetazo económico es supuestamente para beneficiar el pueblo de Cuba. Por eso ahora sorprende que le haya dado dos frenazos a dos medidas de este paquetazo. Rolando Nápoles, América Noticias.